Le robaron sus pertenencias en fundas, no identificadas, tiradas ahí como quiera. Eso fue un desorden. Eso fue al llegar al aeropuerto de Haití, los haitianos que fueron repatriados a su país. Muchos de ellos tenían años fuera de Haití, que estaban viviendo en Chile o estaban viviendo en Brasil. Algunos incluso llegaron a tener residencia temporal. En Chile se difunden imágenes de las documentaciones que ellos habrían obtenido, pero digamos que atraídos por la idea de que Estados Unidos estaba dando una amnistía, pues decidieron recorrer países tras países para llegar hasta Haití. Entonces, la verdad es que es una situación enojosa, difícil y dura. Vamos a ver la imagen que teníamos ahí un poco antes, ahora, es la de Antonio Taveras. Antonio Taveras es senador por la provincia de Santo Domingo. Escuchemos lo que dijo en el Senado de la República. Hoy quiero hablar sobre un tema que me preocupa y debe preocuparnos a todos en este país. Un tema que debemos de ponerle mucha atención, porque podría poner en peligro nuestro sistema democrático y hacerse sucumbir nuestra sociedad. Me refiero, estimados colegas, a la penetración del narcotráfico en la política, algo que no es nuevo en nuestro país, pero que parece estar profundizándose en estos tiempos. En estos días hemos visto el trabajo que el Ministerio Público está realizando contra una poderosa red de narcotraficantes y lavado de activos. Esta red, según lo adelantado por la Procuraduría, habría financiado campañas electorales de personas que resultaron electas gracias al uso de esos recursos. Esto es un golpe duro y una vergüenza para nuestra débil democracia. Colegas, podríamos pasarnos aquí en esta sesión lanzándonos acusaciones sobre cuáles partidos son los que están relacionados con este crimen, o empezar una especie de competencia para saber quién está más embarrado que el otro. Incluso se podría hacer un espectáculo de suposiciones para salir en los medios de comunicación. Pero, colega, eso no serviría de nada. Tenemos una oportunidad histórica para escoger la justicia en vez del revanchismo o la venganza. Aquí no se trata de antipartido ni de antipolítica. Se trata de que nadie está por encima de la justicia, ni senadores, ni diputados, ni ministros, ni siquiera el presidente de la República. Se trata de fortalecer nuestro sistema de partido, blindarlo para que el crimen organizado ni los corruptos lo sigan penetrando. Se trata de consolidar y profundizar los avances democráticos que tanta lucha y tanta sangre nos ha costado. Se trata de una nueva forma de hacer política que la gente nos está exigiendo a todos los que estamos actuando en política. Se trata de decirle no más a los individuos que quieren esconderse detrás de la política para buscar impunidad. El tema no es ajeno a este Senado ni al Congreso en general. Si en verdad queremos construir un país decente, de derecho, un país sin impunidad y más democrático, y acabar con este mal y fortalecer nuestro sistema de partido como base de la democracia, debemos dar un paso al frente, pensar en este país, dejar atrás algunas veces la diferencia política, abrazarnos a lo que nos une.
Para esto, en estos momentos es importante transformar nuestra ley de partido y nuestras leyes electorales. Aprobar el Código Penal, penalizando a los partidos políticos como ente jurídico cuando aceptan financiamiento del narco o de lo corrupto. Debemos de aprobar la extinción de dominio para darle por donde más le duele al crimen organizado y a lo corrupto. Donde más le duele es en el bolsillo. Señores, querido compañero, la patria nos convoca y no podemos dejar que el narcotráfico haga sucumbir nuestra democracia y nuestras instituciones, como le pasó a la hermana República de Colombia hace unas décadas. El país está por encima de nuestra diferencia política. Debemos trabajar unidos para construir y consolidar nuestra democracia. Debemos de blindar nuestro sistema de partido. Debemos de actuar en política como está esperando la gente que actuemos como sus servidores. Muchas gracias. Edith Febles, la cosa como es. Así se expresó en el Senado de la República el senador por la provincia de Santo Domingo. Está diciendo algo que todos sabemos. Recientemente, a raíz de la operación Falcón, que por cierto se ha paralizado hasta tanto una corte decida de la impugnación que están realizando sobre la jueza en Santiago, en este caso salió a relucir que habían varios legisladores implicados. Un ex legislador que duró cuatro periodos consecutivos en la Cámara de Diputados, fue arrestado en el momento en que se desplazaba con un diputado actual de la provincia de Pedernales, el diputado Pirrín, así se le conoce, y junto con ellos iba un extraditable, que fue finalmente extraditado a los Estados Unidos, señalado como uno de los principales operadores de esta red que movió miles de toneladas de cocaína, según el expediente del Ministerio Público. De nuevo se pone sobre la mesa el tema de los legisladores y su vínculo con negocios ilícitos. Vamos a ver esa fotografía de los tres diputados que en este momento están siendo investigados. Hay una investigación en marcha que toca la Cámara de Diputados. En este caso, la Procuraduría General de la República pidió y obtuvo la designación de un juez especial para conocer de las acusaciones contra Faustina Guerrero, Nelson Marmolejos y Héctor Félix. Y lo dejan los tres en pantalla porque lo voy a explicar sobre cada uno. Faustina, que en realidad le decían, bueno, es otro nombre, que no sé si Gray. Ella es esposa de uno de los imputados, que era el diputado. Entonces, ella no se le conocía en términos políticos, o sea, no tenía una labor política en el Ceibo, ella es de Miches, no se le conocía como una activista política ni nada, pero siendo compañera de un diputado saliente, pues llegó y se promovió con eso, incluso era el apellido de él. Lo voy a buscar para decirles a ustedes exactamente, Gray Maldonado, efectivamente, Gray Maldonado, así se promovió. Aquí le tenemos, alguien me ha dicho que estaba como apenado por esta situación. Yo le decía, bueno, que uno no conocía, no tenía una como una historia de participación política, pero ella era parte de un proyecto que encabezaba su marido, que había sido siempre parte del Partido Revolucionario Dominicano, y luego con la unión del partido o la alianza del Partido Revolucionario Dominicano a la con Miguel Vargas Maldonado y también con la gente del PLD y después con el PRM. O sea, ingresa al PRM en pleno proceso electoral y el PRM, por la cuota femenina, le concede entonces esa posición. Él no fue candidato, no podía serlo porque no fue escogido por las bases inicialmente de su partido
con la que él contaba. Entonces ella llega y en pocas semanas se articula ese proyecto y gana como diputada. Debo decir que, según lo que tengo entendido, en el caso de ella, se trata más bien de una investigación por el tema de lavado de activos. Es decir, no están diciendo que ella, hasta ahora que yo sepa, que esta señora estuviera vinculada al tráfico de drogas en sí mismo, sino que su campaña electoral fue articulada con recursos de origen ilícito. Esa, al parecer, es la mayor acusación que ella va a enfrentar en este momento. Seguimos con el siguiente rostro que también está sometido y que es parte de esta operación Falcón investigado y que aparece citado. Este es un diputado que ha tenido, digamos, tuvo un protagonismo especial, Héctor Félix, mejor conocido como Pirrín, tuvo digamos, se destacó en el proceso porque le dio, él dijo que una bola inicialmente, después como un aventón que lo mandaron a buscar y le dijeron, era la 1:30 de la mañana cuando él se desplazaba por la carretera vieja que viene del este, la zona de Villa Mella, llegando al cruce de Vallaguana, le hicieron parada, según el acta de acusación dice que corrió, que ellos no se pararon, no se detuvieron, fue arrestado. Y junto con él estaba un extraditable, finalmente admitió ser extraditado, y también el exdiputado director de Comunidad Digna, ambos procesados por la Operación Falcón. Él fue arrestado en ese momento, incluso él se quejó en el hemiciclo de que le pusieron esposas, que él tiene inmunidad parlamentaria, que duró 4 horas detenida, se le quedaron con su celular y con su vehículo. De hecho, la semana pasada decía que andaba a pie y que no andaba en vehículo ni nada porque le habían despojado el vehículo. En el caso de él, inicialmente la mirada es por esa protección y esos vínculos. Ya en el expediente lo mencionaba, pero ni siquiera decía Héctor Félix, decía un tal Pirrín, que le dieron 1 millón de pesos, como no hay mucho Pirrín, y resulta que lo está llevando de bola, probablemente fuera él, pero no sabemos, igual aparece un Pirrín 2, o sea, no dice el nombre completo. Y está siendo investigado por el Ministerio Público. Una vez él interviene en el cerco de una investigación que estaba en marcha, bueno, pues se puso en la mira, eso está claro, y comenzaron abriendo una investigación contra él. La tercera persona, y vamos a ver esa imagen de los tres juntos, es el del centro, que es un diputado por la provincia de Santiago, por el PRM. La fotografía, por favor, donde están los tres. Primero está la señora Grey Maldonado, que es de El Ceibo, finalmente estaba. ¿Dónde están los tres rostros? Exactamente. Y en este caso está Nelson Marmolejos. En el caso de Marmolejos, la solicitud de medida de coerción establece que a él, el día de las elecciones, el principal imputado de la Operación Falcón le dio 9 millones de pesos y quien está interviniendo dice que le dio 500,000. Entonces en un día le dieron 9.5 millones de pesos y para ese día, para desenvolverse, y que posteriormente se intercepta una llamada, no es porque su teléfono estuviera intervenido, el teléfono que probablemente estaba intervenido con orden judicial era el del supuesto capo, el que está señalado como capo, y que él le da las gracias por todo. Él habló en el Congreso Nacional, de alguna manera dio a entender que él conoce esa familia, la familia Polanco, que por cierto me dicen que en el día de ayer se produjo otro allanamiento en Santiago. Hubo más allanamiento contra una propiedad de esta familia. Él dijo que eran ferreteros, que era gente de bien, que era gente honorable, y que él se quejó de lo que se había dicho y que estaba dispuesto a ir donde fuera necesario para defender su honor. Los dos últimos se han referido. En el caso de Pirrín dijo que estaba dispuesto a renunciar a la inmunidad parlamentaria. Eso no se ha producido. Él dice, si me piden, si me dicen, pero no ha renunciado. Tiene que ser un proceso, no ha empezado a votarlo. Habría que ver si esto pone a prueba en el Congreso Nacional qué decisión va a tomar la Cámara de Diputados, pero además qué decisión va a tomar el PRM. O sea, Pirrín es del PRD actualmente, los dos primeros son del PRM. Hay otra diputada del PRM por La Vega que también está señalada y está siendo investigada, y hay un diputado del PRM que ya está preso en los Estados Unidos. O sea, que el PRM lleva ahí una buena tajada de eso. Entonces, ¿qué van a hacer los partidos políticos? De modo que
No extraña el discurso que ustedes vieron ahí, quise compartirlo con ustedes. Fue uno de varios señalamientos. Se han dado muchos debates en el Congreso. Hay permanentes referencias a estos temas, pero hasta ahora ni los diputados, ni los senadores, ni los partidos han fijado una posición clara de lo que van a hacer. Yo creo que tienen que situarse a la altura de las circunstancias y decidir con transparencia y claridad. Es verdad que a todo el mundo se le considera inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero una suspensión momentánea hasta tanto esté clara. Pero lo que es más, que todavía es más relevante, ¿cuáles son los candados o las formas en que los partidos políticos van a evitar este tipo de situaciones? Lo que pasa es que ahora mismo, si tú tienes dinero, entre más dinero tengas, tú puedes ser un virtual candidato. Aquí mismo entrevistamos a cantidad de gente joven de diferentes partidos que venían tratando de ser seleccionados y ellos me llamaban al final desilusionados. Mira, yo no tengo dinero para competir, yo no puedo competir con eso. ¿Quién puede competir? Y además para la población que vota una buena parte atraída por el dinero, por lo que sea, con esa imagen de un gasto que al final no se justifica. Entonces, lo que está diciendo el presidente de la comisión que está por la ley de extinción de dominio, el senador Taveras, es completamente razonable. Los partidos políticos tienen que responder por esto. En otro país, ya eso hace rato que los partidos hubiesen dicho qué es lo que van a hacer, que la Cámara de Diputados y el Senado de la República hubiesen dicho también. Este es el tipo de tema que no se puede eludir. No hay forma de eludirlo. Van a tener que en algún momento decir, bueno, señores, nosotros vamos a poner este punto hasta que esto se aclare. Pero además van a tener que hablar sobre el tema de los financiamientos y de la investigación que hacen cuando tienen a personas, que generalmente es por los dedos. A mí me contaban en un caso de esos que había una persona que tenía posibilidades de alcanzar la nominación por el partido que era, iba delante y lo que hacía esta gente que le decía, mira, usted tiene que retirarse. No, yo no quiero retirarme. Negocian contigo tu retiro, pero si aún así no cedes, vienen a la capital donde un dirigente nacional que llama a la gente de un pueblo y le dice, mira, tú tienes que dejarme ese espacio, ese hueco abierto porque yo tengo otro candidato. Entonces así no hay democracia. No solo basta con que la gente de los partidos, que no necesariamente tiene esa cantidad de dinero, tenga el apoyo del público. Usted podría decir, se supone que si alguien tiene el apoyo popular, que si alguien puede ganar los votos, ¿por qué no es candidato? Bueno, porque a veces pasa eso. No necesariamente es candidato quien es más popular, no necesariamente escogen como candidato a lo que saben que le va a garantizar el apoyo de los votos de la gente, sino que escogen como candidatos a los que tienen el dinero, que garantizan dos cosas, el dinero y luego los votos, porque incluso le sacan de la lista a la gente que realmente pudiera estar aspirando. Entonces, es un buen día de reflexión y es un buen día para pensar desde los partidos políticos cuál es el tipo de respuesta que le van a dar a este país tan necesaria. Yo voy a la pausa, regreso de una vez, tenemos más contenidos aquí diciendo la cosa como es.